Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Este doloroso episodio con la muerte de dos policías en Nátaga, en el departamento del Huila, puede ser el retrato más claro de lo que hoy está ocurriendo con la paz total en el gobierno del presidente Gustavo Petro, en la que por ahora no hay avances significativos. Las disidencias de Iván Mordisco están envalentonadas y, a pesar de que cínicamente dicen que no atacarán Cali en la COP16, siguen violentamente destruyendo pueblos, robando el Banco Agrario y devolviéndonos a los 90, cuando la guerrilla andaba con como Pedro por su casa en los municipios de todo el país. Pero no solamente es lo que ocurre con las disidencias de Iván Mordisco. Hoy habrá un intento de definiciones en Bogotá con eh, las disidencias de alias Calarca, valga decir las disidencias de las disidencias, para intentar prorrogar el cese del fuego con esa facción, con ese grupo que peleó con Iván Mordisco. Ese grupo es el principal responsable de extorsionar a miles de colombianos en el Huila, en Caquetá en el meta y en muchos otros departamentos del país de la manera más descarada sin que haya ningún tipo de palabra firme del gobierno nacional frente a este tipo de delitos. Solamente hizo una referencia a las extorsiones que van creciendo en Colombia, el presidente Gustavo Petro, durante el discurso en el Día del Veterano en el Cantón Norte de Bogotá en las últimas horas. Y dijo que las extorsiones vienen aumentando porque la fuerza pública ha estado atacando con mayor decisión el narcotráfico. Y esto ha cortado el chorro de la financiación principal de los grupos armados ilegales. Sin embargo, no hay una solución para las extorsiones. Hoy el presidente Petro además dice que han bajado otros delitos. El presidente dice que bajó el secuestro, que bajaron los homicidios, que bajaron también delitos de alto impacto y saca pecho con el número de incautación de toneladas de cocaína en los puertos de nuestro país. Capítulo aparte merecen las negociaciones con el ELN, que están en un punto muerto, pero que hoy tienen una ligera esperanza de retomarse, luego de que ese, esa guerrilla hubiera enviado un comunicado invitando al gobierno de nuevo a sentarse buscando superar la crisis que hoy lleva a estar en un punto muerto. El gobierno responde a través de su delegación aceptando esa reunión. La Iglesia Católica está mediando para que se reanude sobre todo el cese del fuego bilateral que acabó el pasado 3 de agosto y que ha costado la vida de decenas de policías y también de civiles. No olvidemos a los militares asesinados en Arauca. No olvidemos al soldado asesinado en las últimas horas en el Catatumbo. Por eso, desde la ANDI le piden al gobierno que haya seriedad y un verdadero compromiso del ELN para seguir en las negociaciones. Que no sea simplemente un cese del fuego estatuas mientras ellos siguen fortaleciéndose intentando llegar hasta el 2026. La paz total también requiere claridades sobre los gestores de paz y sobre delincuentes comunes que lamentablemente hoy siguen como Pedro por su casa, siguen con beneficios y algunos incluso se escapan de sus lujosos apartamentos por cárcel. Boombox.